Bien, pues os digo lo que he ido haciendo. Vamos a ir adelantando. He cogido ese trocito de loneta. Me gusta porque tiene unos colores muy, muy bonitos. Una gama, a mí me encanta. Y lo que he hecho ha sido cortar un trocito de 1 metro por 17 de alto. Después he cortado también en loneta blanca lo que es la enagua, que lo que he hecho ha sido hacer 1 metro por 14 centímetros. Le he pasado la remalladora y le he colocado la puntilla. En esta ocasión es bastante ancha. Quiero que se vea bien. Y como no va rizada ni nada, pues le he puesto una que tiene 4 centímetros, bastante grandecita. Lo único que he hecho ha sido eso, cortarla, remallarla y colocarle la puntilla. Por otro lado, como veis, la enagua es blanca y el tejido es beige. ¿Veis? Ahí tiene un contraste. Y lo que da la sensación es que este tejido está sucio. Para evitarlo, jugar un poco con los colores y con los detalles, pues vamos a colocarle esta tira. He cogido popelín para hacerle esta tira, para que más que nada para que me parta, me rompa un poco los colores, que no se vea sucio al lado del blanco. Y lo que voy a hacer va a ser por la parte del revés, vamos a hacer como si fuese un bies. Por la parte del revés voy a pasarle un pespunte, después le voy a dar la vuelta y por la parte del derecho voy a doblar y voy a coser. Entonces, al dejar esta tira que hace como un corte realmente, pues el tejido blanco se va a ver más blanco, pero no va a hacer el efecto de hacer sucio este de arriba. ¿Veis? Es un pequeño truqui, pero que a mí me da resultado. Bueno, pues esto lo vamos a reservar y os voy a enseñar a hacer una falda bien bonita, bien rematada y sobre todo de quita y pon, porque esta vez también vamos a jugar con ropitas que se quitan y se ponen. Es algo que os gusta mucho. Y bueno, pues tampoco cuesta tanto trabajo el hacerlo. Bien, pues voy a la máquina, voy a pasar todo esto, le voy a dar la vuelta y cuando la tenga ya cosida por el derecho, vuelvo. Bueno, pues mirad cómo ha quedado esto. Le he dado un poquito de plancha para sentar un poquito más y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a cogernos los laterales de lo que es la falda y vamos a hacerle un dobladillo muy muy finito, como de medio centímetro y medio centímetro hacia adentro. Y esto lo vamos a pasar a máquina. Este dobladillo lo vamos a hacer en la falda y en la enagua, en las costuras que van a ir en los extremos. Y le vamos a pasar a máquina. Vamos a cogernos también la enagua y vamos a hacer igual. Un dobladillo y otro dobladillo. También lo vamos a hacer en los dos extremos. Y ahora vamos a cogernos un trocito de popelín de 6 centímetros. No sé si os lo comenté, la medida de la cinta que lleva la falda es de 8 centímetros de alto y la medida de la cinturilla es de 6. Ahora vamos a medirle la cintura a nuestra Frida. Como realmente esto ya nos hace de blusa, no necesitamos ponerle nada más. Vamos a medir y a mí me da, vamos a ponerle 15 centímetros. Como quiero que me monte un poquito porque le voy a poner un automático pequeñito. Mirad, son de estos súper pequeños de bebé. Lo hay metálico
y lo hay de plástico. Mirad, es que son súper pequeños, muy chiquititos. Le vamos a poner uno de estos o uno de estos que son de plástico. 7 milímetros es la medida que tienen. Y para las muñecas, la verdad es que van muy bien, me gustan mucho. Entonces, como le voy a poner un automático, necesito que me dé un poquito más, por lo menos un centímetro y medio. Lo vamos a poner por cada lado. Por lo tanto, si tiene 15, pues serían 18 centímetros. Sería una cinturilla de. Lo voy apuntando. Vamos a cortarlo. Los 18 centímetros. Y le vamos a dejar. Pues, vamos a ponerle 20 porque vamos a necesitar margen de costura. 20 por 6. Y ahora vamos a cortar 20 centímetros. Que nos viene aquí. Lo que vamos a hacer con este trocito es, lo vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser este extremo y este otro. Como el fondo es del mismo color, voy a poner esto para que lo veáis. Vamos a coser aquí y aquí. Porque luego le vamos a dar la vuelta. Y esto es lo que nos va a hacer de cintura. Por lo tanto, vamos a coser a máquina la cinturilla, los dos extremos de la enagua y los dos extremos de la falda. Y ahora vuelvo. Bueno, pues yo ya he cosido lo que es la cinturilla, le he dado la vuelta y la tengo preparada para coserla a la faldita. Ahora os voy a comentar, la falda se me ha quedado. En 13 centímetros y medio desde donde va la cinturilla hasta donde va el borde de la puntilla. Lo que he hecho ha sido trazar una línea recta y en la mitad del tejido he hecho una marca y he cogido la enagua. Y la he sujetado al tejido de la falda. Entonces, ahora vamos a coger este medio, la mitad del hilo, que ya os he comentado que he puesto un hilo en el centro para así que el rizo nos quede más igualado y nos quede más airoso. Mirad, vamos a poner la mitad y ahora. Con este otro vamos a hacer la otra mitad. Ahora vamos a cogernos aquí el centro de la cinturilla. Vamos a hacer una marca. Y esta marca la vamos a sujetar al centro de la marca que tenemos en la falda. Vamos a hacerlo coincidir. Y aquí vamos a poner un alfiler. Ahora nos vamos a venir a este lado. Vamos a sacar el hilo por aquí, que nos va a resultar más fácil. Mirad. Vamos a dejarle como un centímetro y medio sin coser. Vamos a dejarle, por ejemplo, aquí. Esta parte no la vamos a coser. Y ahora nos vamos a venir desde aquí hasta el final de la falda, dejándole este trocito al aire, que es donde va a ir el automático. Sujetamos aquí y tiramos hasta que tengamos la medida de la cinturilla. ¿Veis? Nos quedará así. Y ahora todo esto lo vamos a coser a la falda.
todo esto, así, bien, bien, bien cogidito, lo vamos a coser y vamos a hacer esta parte de aquí y esta parte exactamente igual. Quitamos los alfileres, tensamos el hilo, nos salimos ese centímetro y medio que habíamos quedado que nos íbamos a quedar fuera. Y vamos a sujetar la falda a la cinturilla. Y ahora con todo esto hacemos igual. Tiramos del hilo hasta que nos dé la medida de la cinturilla. Y así lo vamos a subir de esta forma y vamos a pasar un pespunte recto en la máquina desde aquí hasta el final y ya podremos darle la vuelta a la cinturilla y así nos quedará la faldita. Voy a la máquina. Bueno, pues ya ha pasado a máquina, lo que vamos a hacer va a ser terminar de colocar la cinturilla. Yo lo voy a hacer a mano, voy a doblar un poquito y otro poquito y lo voy a coser. Y con esta parte que tenemos aquí abierta, vamos a hacer igual. Vamos a meter el mismo trocito por aquí y lo vamos a llevar hasta el final. Y aquí daremos los puntos. ¿Veis? Y así nos va a quedar por el derecho. Después una buena plancha para poner todos los volantes, todos los pliegues bien puestos y eliminar todo el resto de bolígrafo. Voy a coser la parte de atrás y ahora vuelvo. Bueno, pues ya casi casi la tenemos. Mirad, yo le he puesto ya el automático pequeñito y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerla derecho con derecho y vamos a unir estas piezas. Mirad por donde tenemos hecha, por donde tenemos hecho este dobladillo, vamos a pasarle un pespunte y lo vamos a dejar como a unos 3-4 dedos desde la parte de arriba sin cerrar, más o menos. Unos 6 centímetros, vamos a dejar abierto. Vamos a hacerlo con esto y vamos a hacerla con esta también. Primero haremos la parte de fuera y después haremos la parte de dentro. Y ya, una vez que tengamos pasadas estas dos costuras, tendremos la falda terminada. Voy a la máquina. Pues ya está pasada. Mirad, así es como nos debe quedar las costuras. ¿Veis? Nos vayan al mismo nivel. Que no parezca que tenemos una costura. Mirad, todo rematado. Todo bonito por dentro y por fuera. Ahora se la vamos a poner a nuestra Frida.
Mirad qué bonita que le queda. Es una verdadera monada. Es una falda monísima. Pues vamos ahora con la parte de arriba de la blusita. Bueno, pues mirad, yo he cortado un volante, bueno, un volante, un trocito de tela de 50 por 6 centímetros, que es lo que le vamos a poner alrededor de lo que es los hombros. Entonces vamos a cogernos un dobladillo muy 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 pequeñito. Si vuestra máquina os da problemas, lo podéis hacer a mano, muy finito, que será la parte de abajo, digamos, lo que cae sobre el cuerpo de Frida. Y ahora cogeremos una goma de las más finitas que haya y vamos a coger el contorno. Que va a ser esto. Que mide 20 centímetros. Goma. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, tomaremos como referencia la anchura de la goma y le vamos a hacer aquí un doblado hacia adentro, para hacer como una especie de carril y que nos entre la goma alrededor. Yo lo voy a marcar, que me vendría aquí. Y este sería el ancho que tendría el volante. Como es una muñeca muy pequeñita, yo creo que con este ancho tiene más que suficiente, no necesita más. Entonces, ya con estas marcas, lo que vamos a hacer primero es unir todo, los dos extremos. Pasaremos un pespunte a la máquina y una vez que tengamos cosido aquí, cogeremos el dobladillo de abajo y daremos la parte de arriba. Si queremos la parte de arriba, podemos hacerle un zigzag o un remallado para que no se nos vaya el tejido. Y ya vamos a la máquina a hacer todo esto. Pues al final lo he hecho a mano. Mirad, no voy a coger ahora el pasacintas porque esto es finito, 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 finito. Entonces lo que voy a hacer va a ser con un imperdible súper pequeño. Voy a poner la goma. Lo voy a sujetar bien. Y lo voy a meter por un trocito que he dejado sin coser por aquí. Lo vamos a meter y esto nos va a hacer ya todo el rizo que vamos a necesitar. Vamos a sujetar aquí la goma para que no se nos vaya. Y ahora ya vamos más ligeras. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos, vamos a coser la goma. La vamos a poner montando una encima de otra. Y con hilo doble vamos a coserla. Ahora vamos a meterla y vamos a coser este trocito. Con cuidado de no pillarla para que nos dé el vuelo y se nos pueda mover de un lado a otro sin problema.
y ya lo tendríamos hecho. ¿Veis? Queda así. Y ahora se lo vamos a probar a Frida. Se lo podemos poner por debajo de los bracitos, que le queda súper bonito, o se lo podemos poner por encima. A mí me gusta mucho por encima. Me parece que queda como más arregladita. ¿Veis? A mí así me gusta más. Y también podéis ponerlo uno por arriba y uno por abajo. ¿Veis? Aquí lo único, si lo queréis así, es hacerlo un poquito más ladeado, de esta manera. Y con el bracito lo sujetáis sin problema. ¿Veis? Tenéis diferentes opciones y como más os guste. Yo ahora que ya he terminado de vestirla, voy a peinado y maquillaje.